amigo de Carros OK. Hoy día estamos recibiendo esta camioneta. Es una Mazda CX-5 fabricada en el año 2015. Nos encontramos aquí ante una camioneta que está entre sus dos hermanas, la CX-3, que es una versión más pequeña, y la CX-7, que es una versión mucho más alta. En este caso viene, esta camioneta viene con un motor de 4 cilindros, viene con el sistema SkyActiv. Pueden ver ustedes que los neumáticos de la camioneta realmente se encuentran muy bien cuidados. Tiene apenas 25.000 y algo más de kilómetros. Esta camioneta tiene aro de 19 pulgadas de aleación ligera. Los neumáticos son 225 perfil 55. Y como pueden notar ustedes, esta camioneta ya incorpora los intermitentes exteriores y viene con sensores de proximidad para como auxilio o ayuda para que no afecten el vehículo. La camioneta viene con dos filas de asiento. Vamos a revisar internamente los asientos, están muy bien cuidados. Ahí vean ustedes el espacio interior de la maletera, realmente es amplísimo. Como medida de seguridad tiene estos sensores de retroceso, también tiene sensores delanteros, y viene en la parte del techo con una aleta de tiburón, que es el spoiler que permite romper la resistencia al aire y hacer que el consumo de combustible se optimice más, además de tener el sistema SkyActiv, que permite que el vehículo le hayan quitado peso y se haya mejorado por completo la autonomía de combustible. Es prácticamente una reingeniería total que Mazda hizo con sus vehículos al ponerle el SkyActiv. Vean ustedes que la camioneta realmente está muy bien, fabricada en el año 2015. Vean ustedes cómo se encuentran los tapices, tapizado en cuero, sus dos filas de asiento. Realmente la camioneta está en muy buenas condiciones. Tiene acá entrada para colocar este dispositivo para colocar bebidas, y que se puede usar como apoyabrazos. Vamos a ver la parte de la parte de adelante. Vean ustedes, amigos, que esta camioneta viene incorporado con un sunroof que hace que el nivel de deportividad sumado a los aros de aleación realmente sea interesante. La caja automática de manejo secuencial permite también una respuesta inmediata con el motor y es como un auxilio para tener autonomía mucho más alta de combustible. Ahí pueden ver ustedes que este vehículo viene con el iStop. Este iStop permite que el vehículo hiberne de manera temporal cuando uno se acerca a un semáforo. La radio es una radio táctil que tiene entrada para 6 CD, tiene aquí, veamos acá, tiene memoria automática, acá tiene entrada para USB, tiene CD auxiliar y el Bluetooth. El volante multifunciones provee aquí el control también para el Bluetooth. Tiene controles para el audio y tiene controles para la información del sistema del vehículo. La camioneta solamente tiene en este momento 25.527 kilómetros de recorrido. Acá tenemos en esta zona de la puerta del piloto los controles para levantar y bajar los vidrios, para cerrar también los pestillos, y en la zona del costado tenemos los controles que nos está indicando el control de tracción. Por un lado tenemos, por el otro lado, el control del iStop, el nivel de las revoluciones, y el AFS, que permite cerrar el airbag del acompañante en la parte delantera. El vehículo incorpora 7 bolsas de aire. Tiene bolsa de aire de piloto en este lado, bolsa de aire de copiloto en el otro lado. Tiene bolsa de aire de cortina, tenemos acá, para piloto y copiloto. Ahí tenemos 4 bolsas de aire, bolsa de aire también a los costados. Vamos a ver acá, en esta zona de aquí tenemos la bolsa de aire que pueden ver ustedes, la bolsa de aire para el piloto y para el copiloto, las bolsas de aire laterales. Bolsa de aire también trae en la zona de la rodilla para el piloto. Vamos a ver la parte delantera, amigos. Interesados nos pueden ubicar en el 998-243923. Noten ustedes, amigos, que el estado de conservación realmente es muy bueno. Acá tiene el SRS, el airbag para el copiloto, el airbag del costado.
vean ustedes, los neumáticos, tanto delanteros como posteriores, realmente se encuentran en muy buenas condiciones. Interesados, amigos, en el 998-24-39-23. Los esperamos en carrosok.com. Tiene también como un complemento aquí el asiento del piloto. Son eléctricos para mover hacia adelante y hacia atrás, y también para la parte del soporte lumbar, en la parte de del piloto. Interesados, amigos, en el 998-24-39-23. Los esperamos en carrosok.com.